Luis Carranza Ugarte, señor y amigo Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señores molineros latinoamericanos, señores representantes de las empresas patrocinadoras y auspiciadoras, señores expositores, amigos todos. Es muy grato reencontrarnos después de 2 años, ya que por la pandemia del COVID-19, los años 2020 y 2021, celebramos asambleas virtuales con apoyo de la tecnología. La COVID-19 afectó a gran parte de la humanidad y tuvo un efecto devastador, principalmente por la pérdida de vidas humanas. Entrañables amigos y colaboradores de la industria que participaron frecuentemente en ALIM estuvieron entre las víctimas de la pandemia. Por ello, y como una muestra de respeto hacia ellos y a sus familiares, les solicito ponernos de pie y guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Bien, celebramos esta semana en Lima y en el marco de la 42 años de vigencia de nuestra institución, la 40ª Asamblea de ALIM, cuya fundación se remonta al mes de diciembre de 1980 en la ciudad de Santiago de Chile. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente aquellos que nos visitan del extranjero, deseándoles pasen unos gratos días en el Perú. Esperamos que sean de su interés y agrado las conferencias que a partir de hoy se inician, así como las charlas técnicas, el programa social y el programa de acompañantes. A los que se han inscrito en los programas turísticos, les deseamos que aprecien las riquezas arqueológicas y naturales que nos ofrece el Perú. Y en general a todos ustedes, que disfruten de nuestra gastronomía. Nos hemos esmerado para que todos lo pasemos bien en el reencuentro de la gran familia de ALIM. Es por ello que agradezco al personal del Comité de Molinos de Trigo y de las empresas ProDiálogo por su dedicación y esfuerzo. Anoche nos reencontramos en el tradicional cóctel de bienvenida ofrecido por la USWET Associates. Terminando esta sesión, inauguraremos la muestra comercial de stands y presentaremos la situación de la industria molinera latinoamericana. Un panel de comentaristas de cada país complementará lo expuesto. Luego del almuerzo ofrecido por Bühler en la terraza del hotel, tendremos las charlas técnicas en este mismo local. El segundo día, martes 29, atenderemos las conferencias empresariales, pero antes de ello, en la tarde del día de hoy, vehículos de transporte nos llevarán al restaurante La Huaca Puyana para participar en la cena ofrecida por Cargill. Como decía, el martes 29 atenderemos las conferencias empresariales y el panel de panificación. Les recordamos que a las 12:15, mañana a las 12:15, nos juntaremos en la mezanine del hotel, acá afuera de este salón, para la tradicional foto grupal. Tanto los participantes en las conferencias como también en el programa de acompañantes. Después del almuerzo ofrecido por Alicorp, también en la terraza del hotel, por la tarde reiniciaremos las charlas técnicas. En la noche asistiremos al buffet cóctel ofrecido por Seaboard Overseas en la Casa Oros en Barranco, para lo cual contaremos igualmente con vehículos de transporte. El miércoles 30 por la mañana lo dedicaremos a las presentaciones de la oferta y demanda mundial del trigo a cargo de nuestros principales proveedores. Analizaremos las perspectivas para el 2023
y el efecto de los fletes marítimos en la cadena de abastecimiento. A continuación, pediremos a representantes del país anfitrión de la próxima Asamblea Anual de ALIM en el 2023 que formule la correspondiente invitación. Finalmente, nos trasladaremos al restaurante CAR en la Costa Verde, donde se llevará a cabo el almuerzo de clausura ofrecido por ALIM y el Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias. Deseo expresar en nombre de ALIM nuestro agradecimiento a los patrocinadores, auspiciadores y expositores de los stands que año a año hacen posible la realización de la Asamblea. Les deseo el mayor de los éxitos en estos días, que afianzaremos nuestros contactos y esperamos que se generen nuevas oportunidades de negocio. Muchas gracias.